se abren cada mañana las ponderosas hojas de cedro de la puerta del seminario para dar paso a la juventud ávida de saber. Grandes corredores, una fuente rodeada de naranjos frondosos, una escalera de piedra. Ahí se enseñó filosofía y ciencia. Ahí enseñaron, por primera vez, los grandes hombres que forjaron el pensamiento de nuestra patria. Primero es el sencillo seminario de San Ambrosio, obispo de Milán, creado muy cerca de aquí, en la calle Oficios, por el obispo Diego Evelino de Compostela. Allí se enseñaban latines, gramática, canto llano. Ese colegio pequeño de San Ambrosio era bien para los niños que querían ser sacerdotes cuando mayores, pero también para otros niños. Y ahí sí había ya una educación más sistemática, sobre todo humanística. Científica poco. Posteriormente viene un periodo muy importante para Cuba, el tiempo del obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, que era un obispo antillano, había nacido en la Española, en la actual República Dominicana. Pedro Agustín Morel de Santa Cruz se preocupó de fomentar una biblioteca muy importante, realizó una visita pastoral excepcional y única que se convierte en la primera historia real de nuestro país. Él la titula Historia de la Catedral de Cuba. Pedro Agustín Morel de Santa Cruz y de Lora tiene el privilegio de ser nuestro primer historiador. Se dedicó con especial abnegación al trabajo incansable de rescatar, leer y transcribir un conjunto de manuscritos que se hallaban abandonados en el Archivo Episcopal de Santiago de Cuba. En su memorable libro Historia de la Isla y Catedral de Cuba demuestra la conciencia criolla de crear una memoria histórica que explicara las características de la sociedad cubana de su tiempo. Fue Morel el creador de nuestra memoria. Los padres jesuitas habían estado en Cuba muy al principio. En el 18 los jesuitas volvieron, pero ya en otro plano. Fundaron lo que hoy día es el Seminario de San Carlos y San Ambrosio como colegio, colegio no para formar sacerdotes, sino para personas laicas, para niños y jóvenes laicos, que se llamó alternadamente Colegio de San José y Colegio de San Ignacio. Los jesuitas se fueron cuando la expulsión de Carlos III y eso pasó a ser Seminario de San Carlos y San Ambrosio. En el contexto de la tradición educacional habanera, marcó pautas la labor llevada a cabo por los padres de la Compañía de Jesús. Su enseñanza parece haber sido la mejor de la isla por aquel entonces. Después de Morel viene un gran discípulo suyo, pero esta vez nacido en Santiago de Cuba, que es el obispo Santiago José de Echevarría y el Guesua. Echevarría fue un hombre ilustrado, un hombre que tenía en su biblioteca libros prohibidos, hasta los que estaban prohibidos para los que tenían aprobaciones de leer libros prohibidos. Su biblioteca fue importantísima y sobre todo lo más importante que hace Echevarría es la reforma pedagógica del seminario, que en este momento ya no es el modesto seminario de San Ambrosio, sino que va a llevar el nombre también del otro gran obispo de Milán, San Carlos Borromeo. Entonces, San Carlos y San Ambrosio es el seminario que va a pasar a la posteridad. Echevarría hace un aporte que podíamos llamar revolucionario en los estudios filosóficos y del pensamiento, al adoptar el sistema de una filosofía electiva. Quiere decir, se podía preparar y escoger dentro del espectro del pensamiento, aquello que fuese más conveniente para la formación del hombre.
se fueron los jesuitas, el seminario quedó como la institución cultural importante de La Habana, y la universidad, muy cerquita de las dos. La universidad a cargo de los dominicos, el seminario a cargo del clero diocesano, dependiente directamente del obispo. Y tuvo su etapa de oro cuando el obispo era Monseñor Espada. Espada había sido un profesor de seminario, un hombre de gran actualización en cuanto a sus conocimientos abarcadores. Se dice que fue un caballerito de Ascoitia, que era una organización en la cual formaban parte los señoritos más cultos y preparados del País Vasco. Espada viene a Cuba, llega rompiendo el siglo, el año 1800, y pone sus ojos inmediatamente en el Seminario San Carlos. Allí será protagonista de una de las más importantes experiencias educativas. Inmediatamente empezó a buscar para el seminario las personas que podrían ser adecuadas para impartir esa visión de la cultura y de la fe. Propugna la investigación científica, manda adquirir en Estados Unidos los mejores equipos de experimentación para la cátedra, que organiza una cátedra en la cual va a tener un papel muy importante el joven Félix Varela. Y después de Varela, toda la generación vareliana que se formó con los dos, como Luz y Caballero, el maestro de maestros en Cuba en el siglo XIX, José Antonio Sacco, que fue el que heredó la cátedra de filosofía de Varela cuando Varela se fue a España en el año 23. O sea que fue una pléyade. Hay algunos otros que no conocemos tanto, y que es una pena porque hay que estudiarlo. Los obispos tenían que estarse preocupando de ver si en el pueblecito había, además de la iglesia, escuelita y dispensario. Y Espada, por ejemplo, en eso fue una espada. O sea, porque él inclusive dejaba plata y dejaba instituido quién iba a ser el maestro que se iba a ocupar de la escuelita o la maestra, y quién iba a ser el que se ocuparía del dispensario, que muchas veces era el barbero, que además era el dentista y era el que abría heridas y cosas por el estilo. Pero en eso Espada fue una espada. Pero no solo él, en realidad todos hicieron eso. El Seminario de San Carlos y San Ambrosio, cuna de nuestra nacionalidad, no se proponía únicamente formar sacerdotes, sino hombres verdaderamente útiles, capaces de armonizar el pensamiento tradicional con los nuevos cambios de la época. La aventura del conocimiento se hace frecuente al seminario. En un determinado periodo, todos los grandes talentos del occidente de Cuba están ahí en el seminario. Ahí están el orador más insigne, el Ciego Escobedo. Ahí está el profesor de sociología más avanzado, José Antonio Sacco. Ahí está la figura apolínea del pensamiento cubano, va a ser Félix Varela. Y tan pronto Espada puede, y a partir de los cambios trascendentales que se producen en la península, va a establecer una cátedra de derecho constitucional, que es derecho fundamental, en el cual nombra al joven Félix Varela. El seminario es pilar importante en la trayectoria de la cultura cubana. En él se gestan los primeros caminos para una reforma filosófica y una lucha contra el pensamiento escolástico. En sus aulas, sus pasillos, su patio, se escucha la voz de los grandes hombres de nuestra historia. Los pasos vivos que luchan por ilustrar el pensamiento en la formación de una conciencia de patria. Bueno, han pasado los años gloriosos, que son esos años primeros del siglo, que es el tiempo ese breve del seminario, que casi coincide con la vida de Espada, con el episcopado de Espada. Después las cosas van a volver a su lugar. No quiere decir que no se hayan seguido formando en el seminario hombres de mérito y hombres para la iglesia, pero desaparece ese periodo activo en el cual una mirada mucho más universal y mucho más planetaria vio las cosas. Y el seminario también perdió la capacidad de emitir títulos académicos.
Estoy hablando después de las leyes de Mendizábal de 1830 y tanto, que coinciden con la muerte de Espada, la ida de Varela para Estados Unidos, etc. El seminario cae en manos, no digo que de malas personas, porque no eran malas personas aquellos rectores y profesores que vinieron después hasta la independencia, hasta fin del siglo. Eran hombres buenos, con buena voluntad, pero no excesivamente cultos, y enseñaban como podían. Durante ese periodo, Echevarría, que es el gestor y Espada, que desarrolla todas grandes iniciativas, el seminario va a formar también lo que se llamaba los hombres del siglo, quiere decir los hombres que no necesariamente iban a ser sacerdotes, aunque estudiaban teología y cánones, pero no iban a ser ordenados como clérigos, iban a ser hombres al servicio de la sociedad. El pensamiento que yace en estas paredes tiene la fuerza espiritual que inició el avance de una sociedad. El seminario de San Carlos y San Ambrosio mostraba así su pujanza y su avance en la introducción de nuevas ideas. Creó las condiciones para nutrir en su seno a los primeros grandes pensadores cubanos de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Fue allí, en sus recintos, donde primero se enseñó en castellano. En sus aulas se alzaron las voces que por primera vez hablaban de los derechos del hombre en esta naciente patria cubana. Pues no olvidemos que tanto Céspedes como Agramonte fueron alumnos no solamente de la Universidad de San Jerónimo, fueron alumnos también del Seminario de San Carlos. Asistían por esa calle Mercaderes, los alumnos iban continuamente de un lado a otro para asistir a algunas clases que se daban aquí y a otras clases que se daban allá. Se ha insistido mucho en que la universidad había perdido el papel revolucionario vanguardista que el seminario ocupa. No cabe duda de que los años de la revolución, de la insurgencia cubana, van a tener un impacto muy grande, porque muchos de los discípulos de Luz, muchos de los que se formaron tanto en la universidad como en el propio seminario, van a ser figuras protagónicas del proceso cubano. El seminario San Carlos y San Ambrosio devino puesto de avanzada para las ideas vanguardistas de la filosofía. Fue dentro de sus paredes donde se formaron los hombres de ciencia y letras de una generación que fue decisiva para la lucha por una Cuba libre. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo en el seminario, se está produciendo también un proceso de acumulación del pensamiento cubano, de consolidación, no solamente en La Habana, en el seminario San Basilio el Magno, en Santiago de Cuba, en la labor callada de los maestros cubanos y maestras cubanas, cuando todavía no se ha vertebrado un sistema pedagógico coherente. En este sentido, hay que referir necesariamente el papel de ambos seminarios, el de San Basilio y el de La Habana. El de La Habana va a ser muy relevante porque llega un momento en que ahí están los herederos del pensamiento del filósofo José Agustín Caballero, profesor del seminario, maestro emérito, tío de José de la Luz y Caballero. Hay profesores del seminario San Carlos del siglo XVIII y siglo XIX, fines del XVIII y el primer tercio del XIX, que realmente eran hombres de mucha valía y que hicieron un gran trabajo pedagógico, aunque no hayan dejado grandes obras. Pero sabemos que lo del maestro, lo más importante no son precisamente las obras que escriba, sino la transmisión del conocimiento a los alumnos. Y había muchos de esos profesores que los alumnos veneraron y recordaron, que no encontramos grandes obras, pero si el recuerdo fue tan vivo por tanto tiempo, buenos maestros debían ser. Alabanza a estas paredes que son testigo de la fe, la enseñanza, el amor a la patria. El seminario
abrió el camino que permitió formar a hombres libres que fueron figuras trascendentes en la historia de nuestra cultura y de nuestra cubanidad. Es el viejo seminario de San Carlos y San Ambrosio, cuna indispensable de nuestra nacionalidad.